Abre mis labios. Presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Bendecidas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Thank you.
camina de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Porque tu nombre es Señor y buen digno de alabanza.
Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Grito de los campos y cuanto hay en ellos, aclame los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Amén. La misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar la luz que viene de la tierra y el sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, como era en el principio,
Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos, benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, donde esa tierra es nuestra plegaria, en la necesidad y de todos salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular, aquí en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. La intención es por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos, y también por todos aquellos cuyos nombres están escritos frente del altar, todos aquellos difuntos, para que gocen ya de la vida eterna en la patria celestial. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como ustedes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. ¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor, elevo mi plegaria. A ti, Señor, elevo mi plegaria.
Señor, enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá sus siervos, quienes aman a Dios, lo habitarán. A ti, Señor, llevo mi plegaria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Vemos en la primera lectura cómo San Pablo manifiesta un gran amor a su pueblo, pueblo de Israel, y es que se angustiaba que la gran mayoría de sus compatriotas no había aceptado a Cristo Jesús. Unos cuantos sí, el resto fiel
cuando llega el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, lo aceptan, siguen su camino y son misioneros, son evangelizadores, pero la gran mayoría no aceptó a Jesús. Y entonces San Pablo reflexiona y dice, bueno, ustedes los paganos, los que eran paganos, a quienes va sobre todo dirigida esta carta a los romanos, la rebelión de los judíos fue ocasión de que se manifestara la misericordia de Dios, pero también ellos la alcanzarán. Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestar su misericordia. Aquí la idea central es esa misericordia de Dios, que busca siempre el bien de todos los pueblos, de todos los individuos. Y posteriormente, San Pablo alaba, o sea, como que expresa su admiración por esa sabiduría y ciencia de Dios, que nadie, los seres humanos, ha conocido jamás el pensamiento del Señor, solo Cristo es el que nos ha revelado al Padre, que lo que nosotros podemos llegar a conocer de Dios con nuestras propias fuerzas es limitadísimo. En cambio, con todo lo que Jesús ha revelado, ha comunicado, tenemos lo necesario para nuestra salvación y para que ese conocimiento de Dios nos llene en plenitud. Además, aquí habla de que es gratuito ese amor de Dios. ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? Absolutamente nada, nadie. Nadie puede andar tratando de decirle a Dios que por sus méritos, por sus propios méritos de uno, le tiene que dar tal o cual cosa, porque todo es gracia. El hecho de que nosotros podamos hacer el bien es ya una gracia divina. Y por último, San Pablo habla de que así como todo ha salido de Dios, todo ha sido creado por Él, Él es el fin último de todo. Todo está orientado hacia Él. Todas las criaturas, todos los pueblos, toda la historia de la humanidad. Pues bien, la Santísima Virgen de Guadalupe, también con su acción, con su ejemplo, con su cariño maternal, nos ayuda a dos cosas muy importantes: abrirnos a la misericordia de Dios, y esto se ve en tantos hermanos nuestros que aquí experimentan ese llamado del Señor a recibir su perdón. Y también ella nos invita a conocer más a su Hijo, a profundizar en nuestra fe, a no quedarnos con lo que aprendimos hace ya muchos años, sino siempre ir sacando las consecuencias de nuestra fe y tratarlas de aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella nos invita a ir a Cristo Jesús,
nuestro Salvador. Y en el Evangelio de este día podemos decir que es el corolario del que se proclamó el sábado, donde Jesús daba algunas recomendaciones a seguir cuando se acude a un banquete, dirigiéndose ahora al señor de la casa que organiza el banquete y hace las invitaciones. Jesús le dice que no haga su lista de invitados poniendo en primer lugar aquellos que a su vez podrán invitarlo a él en la próxima ocasión y así ser recompensado. Entonces, la enseñanza de Cristo pide invitar a los que no tienen con qué recompensar la invitación, los pobres, lisiados, cojos, ciegos, esos que nadie invitaría y que quedan mayormente al margen de la sociedad y a menudo de la misma familia, y que según algunos son aquellas personas que no aportan nada a la sociedad, aunque según el Evangelio es todo lo contrario. Jesús enseña que al no tener cómo pagar y a veces ni siquiera encontrar las palabras para agradecer, esos desheredados serán quienes te recomendarán para que puedas ingresar al banquete eterno. Es que esos pobres son los preferidos de Dios, dado su situación de carencia, y de esa carencia que viene de dentro de ellos mismos. Muchas veces fueron poco amados, o los enseñaron desde chicos a odiar y a odiarse, o son la víctima del egoísmo de algunos que frecuentemente los han despojado o les ha negado el acceso a los bienes que son para todos. El poder entrar a las bodas eternas a gozar del Rey y Señor de todos será el mejor pago que se pueda tener a cambio del poco desembolso que se haga en favor del que muy poco o nada tiene y ha estado siempre marginado, sin olvidar desde luego sus profundas carencias interiores, a veces más dramáticas que las corporales o materiales. Entonces, nuestro Señor nos invita, pues, a ejercer esa caridad con aquellos que nunca nos van a poder recompensar lo que les hagamos, pero sí nos recompensarán en la vida eterna, porque ellos serán los que puedan interceder por nosotros para entrar al cielo. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los habitantes de nuestra nación, para que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por todos aquellos difuntos cuyos nombres están escritos en esos papeles enfrente del altar, oremos.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él después de subir al cielo donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. Por eso, Señor, con todos los ángeles te aclamamos ahora y siempre diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo pasó y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen. Tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz,
y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a los rectores, abades de este santuario, canónigos, padres que han servido en este lugar sagrado, a todos aquellos que están en estas hojitas delante del altar, de una manera especial también por el señor canónigo Alberto Fernández. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo primero a los niños pequeños que sus papás han traído para presentarlos ante la Virgen de Guadalupe. Luego bendigo sus objetos religiosos, imágenes, rosarios, medallas, escapularios, veladoras, etc. Y después a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes
para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Antes de irnos, permítanme recordarles esta invitación de parte del Venerable Cabildo. El próximo día 12, que cae esta vez en domingo, este mes, el 12, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, siempre a las 7 de la noche. Los esperamos este domingo, pues, con su velita, su rosario, en la explanada del Bautisterio, que es de este lado. A las 7 comenzamos por todo el Tepeyac, el atrio, el Rosario del Amor Guadalupano. Obviamente, en ese rosario nosotros nos unimos a las intenciones también del Santo Padre Francisco. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.